Cuidado, que no Buenas. le cae bien todo el mundo, ¿eh? Tiene Buenas, suerte. buenas, Oh, buenas. es un honor. A ver. Hola, buenas. ¡Hola, Yago! ¿Qué Hola, pero pasa? bueno, pero Yago, o Pero sea, ¿dónde me bueno, vas ¿qué tú de pasa? pantapájaros? Hombre, ¿qué punto, pájaros? estamos todos aquí ya refacheros. Parecemos del. ¿Cómo era las. Joder, la peli, ahí está el cuento, tío. Del robot de hojalata, este. No sé. El mago de Oz. Sí, el mago de Oz. Parecemos del Hola, mago muy de fan Oz, de tío. Ark. ¿Veis Cuidado, estas venas cuidado. de aquí? Cuidado. Esto significa que está preparado. Vale. Tiene el Cuidado culo que... musculado. Tengo apretadas las nalgas, no importa. Señor Opa, ¿está usted Oh, listo? hola, el bloque de Soy diamante, ¿qué digno. tal? Eres digno de que un Reaper entre en tu casa. ¡Ojo, let's go! Vamos, Vale, vale, bien, bien, vamos, bien. Pues chico, vamos. te lo Venga, dije, ¿por qué te lo todos dije. están desnudos? Jason, ¿qué haces con ropa? Esto es un chequeo Jason, por médico. Sácate favor. la armadura. Chequeo Todos médico. fuera, Que todos se va a fuera. A caer ver. el Oompa Loompa, por favor. ¡Sácate todo! Por ¡Hombre! la Ahí boca, por la estamos. boca. Este por A la ver. boca, creo yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Yagos? Dime. Date la vuelta. A ver, Yagos. Uy, A uy, uy, ver. ¿eh? ¡Buf! Tremendo. Vas a ser muy buena madre. Oh, ¡Qué estás muy guay! preparado. Estamos preparados, chicos. Listo. Estamos Muy bien, preparados. muy A bien. ver. A ver, Tomás. Después del chequeo que Hola, nos hizo el ¿puedes doctor de pasar al Gibby médico, por para favor? saber si éramos dignos de ser madre o no de una Queen Reaper, fuimos a Asistencia médica preparar para su todo hijo. para prepararnos la armadura Madre y los mía. Rockdrake para bajar a por No me los asuste, por Reapers. favor, señor médico. Y la verdad es que Tengo fue un camino un un poco poquito de difícil, bronquitis pero tampoco alérgica fue tanto porque porque lo encontramos no medianamente tenía. rápido. Pues salió por esta zona, ¿os acordáis? Que de repente me pegó un susto que flipas. Creo que fue aquí, por aquí además. Vale, cuidado que esto me tira. El vino. No, por aquí no fue. Pero bueno, vamos a mirar por aquí. Vale, me parece que ahí veo uno. Puede ser, puede ser. Sí. Ahí está. No sé Encontré si... uno. ¿Están los Reapers? ¿Dónde están los Reapers que tiran, man? ¡Ah! ¡Me ha salido otro! ¡Que han salido dos! ¿Qué Bueno, dices? bueno, bueno. Aquí los pobres buscando un Reaper y ya hago con tres ya. Estamos todos amontonados buscando uno. Yo tengo dos aquí, ¿Vale? ¿eh? ¿Por qué vas con la luz? Literalmente ¿Qué tengo niveles dos. son, Yago? Es que cada vez que voy a mirar los esconden los cabrones. A ver, hay que apagar la luz también, te digo, ¿no? ¿Apago la Sí. luz? Nivel Yo diría que sí, 36. ¿no? Uno. Ya he apagado la Creo luz. que la he encendido, ¿eh? Listo. ¿Y Jason? Vale, me Creo da a que mí que está necesito. apagada ahora Ahí mismo, ¿eh? está. Sí, está apagada. Vale. Ya he apagado la luz también. ¿Qué dejes? Oye, ¿los Ah. Rock Drake reciben daño? No, no, ¿Por pero no te coja radiación? la nota ahora. Sí, pero creo que muy poco. Sí, porque veo uno, uno, Nivel uno, 90. uno, Tengo uno uno. nivel 90, ¿eh? 1090, ¿eso es bueno o eso es Es malo? bueno, ¿no? Yo creo que es malo realmente, ¿eh? No tengo ni... Pues aquí hay un montón, hay muchísimo. Se están ¿Para dónde cansados tenemos ya. que ir? No tengo ni idea. Ahí me Mira, está, tío. ahí. Os paso coordenadas, dame un segundo que. ¿Pero cómo se ven las coordenadas? El mapa. En el mapa, en el mapa. Sacas el mapa. Ahí. Yo, ¿Está, déjate de estás parar. por donde estábamos, más o menos? No. Estoy en 78, 39, por ahí. 77, 39. ¿Estás Hay abajo o mucho arriba? roadbreak, Aquí, ¿eh? Vale, sí, uno. Es que... me está siguiendo un Reaper a mí. Ven aquí, mírame, mírame. Mírame, date la vuelta. ¿Yo? No, creo que no No, es no, este. ya Vale, ves, te veo, te estoy veo, te veo, te veo, enseguida. te veo. Vale, tú Sí, estás está allá arriba. arriba. Sí, Sí. vale. Vamos para allá. Allá arriba hay uno, ten cuidado. Ven aquí, ven aquí. No. Te sigo un maldito roadrake que está pesadísimo. A ver, voy para la entrada, ¿eh? Sí, vamos, Hay otro vamos. Reaper ahí. No Pues perdamos hay tiempo, que matar a vámonos. los otros, entonces. Sí, pero espérate que vengan todos, si los Sí. matamos. Estamos muy perdidos. Después de haber encontrado un Vamos, Reaper buen bicho. 171, que creo que es el más alto que podíamos haber encontrado, porque estuvimos, sin mentiros, casi 30 minutos buscando, y aquí lo estáis viendo en poco tiempo porque he recortado bastante, pero es que fueron 30 minutos de directo buscando Reapers, dando vueltas, sin encontrar nada, hasta que Opa dijo que encontró el sitio de los Reapers. Y ahí encontramos cuatro, tres o cuatro creo que fueron, y uno de ellos fue el 171. Hicimos la táctica de que mientras ellos mataban al resto, yo me encargaba de buguear al otro para que no fuese a donde están ellos, o sea, tenerlo apartado para no matarlo por si acaso, y luego ellos se dedicaban a hacer la trampa, ¿vale? Opa hizo la trampa, yo bugueaba a este para que no se fuese, y en cuanto estuviésemos todos, porque Tomás no encontraba el lugar donde estábamos, poder ir directamente a embarazarnos todos. Y es que fue un poco complicado, porque en el momento de que íbamos a hacerlo, el Reaper los vio, se fue donde ellos, pero bueno, al final salió todo bien. ¿Tienes ahí una
Reaper, yo me quedo con el Reaper. Vale, Yago. Cuando te diga lo traes, ¿de acuerdo? Sí, sí. Allá vamos. ¿Estamos todos listos? Estamos listos. Estamos listos, gracias, Payo. Vale, vale, tráelo, tráelo. Vale, voy. No vayas rápido, ves lento. Sí, sí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Jesse, quién es? Creo que ese es el Reaper. ¿Pero qué hace aquí? Es este. Es ese, que se me ha escapado. Que justo se da la vuelta, ¡Ay, Dios mío! Que me siga, Iros todos. Saltar, está siguiendo a mí, me está tarjetando a mí, tranqui. Vale, vete, Yago, vete. Vale, estoy aquí. ¿Aquí sigue? No, te sigue. Vale, es que nos tenemos que ir todos, se tiene que quedar uno. Vale. Vámonos. Vale, David, mételo, que te está siguiendo. A ver, por aquí, bicho. No, no, pero ve recto. ¿Por aquí? No. Espérate. Lo hago yo, déjame. Dale, si te tarjete a ti, a ver. Aléjense todo. David, tienes que ir recto, desde lejos, y tienes que ir recto. Vale. Tomás, tú vete, que tienes este. No puedes girar ni nada. Ah, vosotros podéis. Vale. Mira, qué bobo. No lo matéis, ¿eh? No lo matéis, ¿eh? No le peguéis. Lo voy metiendo, ¿vale? Es para que le siga. Dale. No, que te quedas. Ah, vale. Es que se queda él. Vale, te sigue. Ojo. Ahí va bien. ¡Salta! ¡Perfecto! ¡Dentro! Vale, faltan los bichuchos o lo que tenga que ilumine y pégale mucho daño. Pero cuidado, no lo mates. Vale, de uno en uno. Le pego yo si queréis. Vale. Bueno, el que más daño tenga. Pues mira, yo 1800. Tremendo guantazos metes. Vale. Vale, que alguien con la lupa se fije, ¿eh? Jason, la tienes tú. Y por fin conseguimos encerrar la trampa. Payo se puso a darle golpes porque su Rotary era el que más daño tiene. Y ya sabéis que para poder embarazaros de un Reaper tenéis que bajarle por menos de 2000 de vida. Y le saldrá un aura como morada o algo así. Pegará un grito y en ese momento es cuando te tiene que tarjetear a ti. Y te cogerá con la cola y ahí es cuando te implantará el embrión en el estómago, ¿vale? Y eso es lo que hicimos. Empezamos a uno por uno. Si no me equivoco fue David el primero. Luego fue Jason, pero Jason murió, el pobre, y no pudo. Luego fui yo, luego fui yo, luego Thomas y luego Opa. Pero es que a Thomas se le complicó un poquito también. Y a mí casi me mata. Apagamos perros. Ya está. Vale, apagado. Que uno se acerque. Vale. Me acerco. Jason, dale. No, pasivo. Me quito el traje. Pasivo. No, desde el dino. Desde el dino, Jason. No, me rompió la armadura. ¿Cómo vas a dejar, Jacobo? Jason, agarra del mío armadura, toma. Me acerco. ¿Qué te falta? No sé. Toma. No puedo entrar. Toma, te lo dejo en este dino. ¿Qué está pasando? Vale, aléjense de uno en uno. De uno en uno. Vale, a ver. No, no, me pegó el coletazo, güey. No. ¿Pero me acerco con el dino o me bajo? Con el dino. Pero que se acerque uno, solo uno. Venga, David, dale. Tiene que tarjetear a uno. ¡Ahí, ya está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se está matando! ¡Asesionando! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Corazadísimo! ¡Vete! Tienes que subir. ¡Dale, Payo! ¡Au! ¡Embarázame! ¡Estoy listo! No te quiere, ¿eh? No te quiere, Payo. No te quiere nada. Hola, guapa. ¿Quieres tomar un café conmigo? Sí, chicos, tranquilos. Chavales. Sí, está menos de mí. Mira la vida por si acaso. Es que también lo yo otro día, ¿eh? Sí. Mira la vida por si acaso. Opa, igual se ha curado. 2.200. Hay que bajarle. David, ¿estás embarazado? He perdido al niño. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡No! Lo he perdido. ¿Te ha dado radiación o qué? No. Sí, la verdad. Un toque seguro de radiación. Aquí se complicó la cosa, ya que Jason murió, David se embarazó, pero en el momento de cuando Thomas le mató, no se dio cuenta de que tenía que ser un golpe seco. ¿Y qué hizo? Le machacó a tiros y le dio un punto de radiación. ¿Qué pasó con eso? La radiación mata al embrión. Así que tuvo que volver a bajar para intentar volver a embarazarse. Transportarse, no tengo saco. Yo tengo uno. Creo que puedo hacerme uno. Puedo hacer 22, he hecho como 8. Puedo hacerme. Ven aquí, embarázame, por favor. Yo tengo, ya me lo he hecho. ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Se viene! ¡Se la ha hecho! ¡Corre! Vale. Vale. Vale, estoy. ¿Qué tengo que hacer? Mira, te bajas, acerca y cuidado. Lo importante es que no te rompa la armadura, ¿vale? Te acercas, te bajas, que te haga target. No hace falta que te pegue, que te haga target y te subes al dino, ¿vale? Vale, no me va a matar si me da una hostia, ¿no? No. Vale, bájate. No tan cerca. Ahora, vale. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Me voy, ¡Es muy grande! ¡Súbete al dino, corre! Vale. Dale, dale, dale. Vamos, hazme daño. Target, Yago, que te haga target. Yo esperaré a David antes de embarazarme. Ay, ¿tienes un rock trick? ¡Hola! ¡Hola! Dime, David. ¿Hay algún rock trick por aquí? Uy. Alguno tiene que haber. ¿Queda algún rock trick en la base? Sí, tiene que haber. Debería. ¡Hola! ¿Tú? ¡Vamos! Hay un adolescente. Macho target, macho target. Tiran alguna nevera. Están como madurando. Le está ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te está pegando a ti? No. Está pegando a la estructura. Yago, está haciendo target a la estructura, no a ti. Baja a ti que te haga target. No tan cerca, no tan cerca. No, aún no te has cerrado. No puedo en mi cama. ¿Cómo que no? ¡Me talle! Me transporta a cualquier cama, ¿vale? Sí, sí, a cualquiera, cualquiera. Pero que sea ahí arriba. ¡No me hace target! Está haciendo target ahora, si no me coca la estructura. No, no, ahí no te pongas, Yago, ponte delante, ponte delante. Pues estoy en casa de payo, creo. Voy, que no gira. ¿Estoy embarazado o no? ¿Cómo lo veo? Abajo a la derecha, te sale un tiempo. Vamos, vamos. No, ha cambiado el target, ha cambiado el target. Se me ha tirado todo por culo. No, no, no. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, 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 no. ¿Tienes otra armadura? Vale, suerte, David. Vale, vale. Gracias, amigo. Sí, pero como me rompa esto, estoy jodido. Porque está nada. ¡Sí, sí, sí! ¡Me embarazo, me embarazo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me embarazó! ¡Asegúrate la cara! Sí, sí, estoy embarazado. Ah, acércate, Tomás. Dale. ¿Aquí? ¿Está maldito? Sí, aquí. Que te haga target. Vale, vale, chicos, estamos embarazados. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos por aquí. Vamos aquí, aquí, que hay un montón de espinos y de todo. Buah, chicos, está hecho esto. Más 75 niveles. Vamos, Yago. ¿Dónde está tu casa? Creo que sí, vale, no lo meto. Está justo abajo, al lado de los armarios. Aquí está la zona de parto de Tomás. Al lado de los armarios, a la izquierda. Yo estoy aquí. Estoy nervioso, la verdad. Creo que todo está bien. Yago. Vamos, Yago. Va a salir. 7, 6, 5. Vamos a escuchar a gritar, Yago. 3, 2, 1. ¡Vamos, Yago, aprieta! ¡Vamos, Yago, aprieta, por Dios! ¡Aprieta! ¡Me he salido! ¡Lo he visto! ¡Me he salido! ¡Tú, mátame! ¡Reclama, reclama! ¡No, reclama, reclama! Ahora, ponle carne, ponle carne. Pon un poco de carne. A ver si te mata. Si no te mata, bueno, no pasa nada. Pero que tenga un poco de carne. Le he puesto, le he puesto. ¡No me mata! Mira, sale y vuelve a entrar, ya está. Sale y vuelve. ¡Ahora, me pega, me pega, me pega, me pega! ¡Pégame, pégame, agresivo el niño! ¡Pégame! ¡Es que se va contra la pared! ¡Pégame! ¡Yago, edúcalo, por Dios! ¡No puedes dejar que te pegue! ¡Pégame! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ojo! ¡Que para! ¡Viene! 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 ¡Cabeza! ¡Dios mío! ¿Qué es ese lagarto? ¡Es una caracucha! ¡Es un caracucha! ¡Necesito ponerme! ¡Una! ¡Dos! ¡3! ¡Vamos! ¡4! ¡5! ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Queda 20 segundos! ¡David, va todo bien! ¡Va todo bien! ¡A ver! ¡David, por favor, va todo bien! ¡Va a salir del revés! ¡13 segundos! ¡Que sale al revés! ¡13 segundos! ¡Uno! ¡Ay, qué detalle! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, reclama, reclama, reclama! ¡Corre! ¡Vamos, reclama, corre! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Estaba por aquí! ¡Rompe el armario! ¿No está ahí, está detrás de este, detrás de este. Está allá atrás, sí, sí, sí. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí va! ¡Reclama, reclama! ¡No llego! ¡Corre! ¡Quítalo! ¡Reclámalo! ¡Mételo en la crío! ¡Mételo un Pokéball! Vale, voy a poner el mío. ¡Bloqueen, bloqueen, bloqueen! ¡Bloqueenle, bloqueenle! ¡Ahí está! ¡Ahí, está. Ahora! ¡Ahora! A ver, salgo yo y sale, a claro. A chicos, vamos a ponerle ya... el nombre. Cambia el nombre. Ya está traspasado el suelo, Se llama Jorgito. ¿Hizo carne? Aquí, carne. Por Jordi. Que nos dijo que se iba a llamar, que tenía que llamarse así. Los estegos se están procreando otra vez. Voy a quitarlos. Tío, por favor. Pero por favor, dejar de crear. Por todo Dios. El día zumbando los vamos a ponerle estegos. Carne. Vamos no a paran. ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Vale! ¡Respira! ¡Respira, respira! ¡Respira! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba de la puerta! ¡Arriba de la puerta! ¡Lo tengo! ¡Mételo en crío, mételo en crío! ¿A dónde va? Este sí, este es más. Así no va, este sí, hombre. Es que, que no son los genes, son los genes, Es que me cago en. Oh, David, también. David, ¿qué tal? Toma, David, toma. Después de conseguir a nuestros bebecitos, tuvimos que volver a por los Rockdre y a por las cosas porque es que no queríamos perderlos. Eran todos criados, eran todos bastante fuertes. Hicimos una cosa que no sabíamos si iba a salir bien. Cogimos los sacos de las camas que habíamos puesto, nos teletransportamos a los sacos de dormir que habíamos utilizado para subir a casa y en cuanto apareciésemos teníamos que coger los trajes que teníamos antirradiación. ¿Qué pasaba? El mío le quedaba menos de un cuarto, le quedaría un 5, un 10% para que se rompiese, así que tenía que ser una vuelta muy rápida. ¿Cómo? Vale. Nice, nice. ¿Alguien tiene estos? ¿Cómo se llama? ¿Pokéballs estos? Oh, pelón, dime que tienes carne. Sí, tiene mi carne. Y viajamos rápido. ¿Podéis coger al Lumigeco que está ahí? No. ¿A mi Lumigeco que está ahí? El Lumigeco murió. Se me quedó que murió. No, está ahí, ¿no está ahí? ¿Se puede viajar rápido? Está ahí abajo. No, porque no, te pierdes las cosas. No tiene nada. Sí, vale, chicos, he salido. He salido ya. No, en Seton no tienes nada, ¿eh? ¿No? Pues está en otro que se llamaba parecido, creo. ¿En Jacob? No lo sé. O de Jason. ¿No hay uno que se llamaba Pelón? No, tampoco. Pelón, Setón. Igualmente yo tengo armadura para ti, David, no pasa nada. Vale, vale. Voy para allá. Entonces aquí hay que llevar un Roderick en la Pokéball, ¿eh? Yo me llevo todo, no te preocupes. Aquí, llévate al pana Miguel. Vale. Y a otro más. El que sobre me lo llevo yo. Jacobo y al pana Miguel. Estoy justo encima tuya, David, ¿eh? Para que metas inventario y vale. He encontrado la salida. Sí, yo también. ¿Dónde? Está en el lino. A ver. Como hacia atrás de la trampa, digamos. Vale. Todo recto, más madura. O menos. ¿Por dónde hemos venido? ¿Dónde está todo? Sí. Tú y yo. Ahí, por ahí, la contra. Más o menos, sí. Casco, ok. Tú, cuando veas azul, véalo azul. Y luego ya verás arriba salida. Vale, eso es. ¿Tienes todo, Dave? Tengo. Estoy en casa. Yo me llevo todos los dinos. Madre mía, que se me caigo el agua. Ok. Voy yendo para casa. Muchas gracias. Nada, man. Mamá mía, bueno, estas son mis cosas, puedo agarrarlas sin problema. A ver, vamos a llevarnos todos los dinos, gente. ¡Estapa! Y después de esta maravillosa aventura, la cual hemos tenido que bajar hasta lo más profundo del mapa, encontrar un Reaper lo más fuerte que pudiésemos y embarazarnos todos, aparte de que hemos tenido algunas bajas tipo Jason, que no pudo, al final Jason se quedó sin su Reaper, pero por problemas fuera del directo, ¿vale, chicos? Y todo lo demás salió bastante bien. Quería deciros que todo esto está grabado en directo en mi canal de Twitch, el cual lo tenéis en la descripción del canal, ¿vale? Y no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, dar a like, suscribiros y clicar en la campanita para que os avise de todos los vídeos que vendrán, ¿vale? Voy a poner seguramente dentro de poco un canal de Discord para todo el que quiera unirse y encontrar gente para jugar o hablar conmigo directamente. Y en Twitch ya dentro de poquito tendremos las subs, tendremos los bits, tendremos todo para los que quieran apoyar al canal. Muchas gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto. También no olvidarme de saludar a Solomon Torres por ser el primer miembro del canal. Muchas gracias.